misioneroenargentina.com. Desde Orlando, Florida. Javier Guzmán. Prisioneroenargentina.com. Si uno se toma un tiempo de búsqueda e investiga en internet víctimas del terrorismo en Argentina, los primeros resultados que encuentra son las víctimas del terrorismo de Estado durante el gobierno de facto en Argentina. Ella es abogada, presidente del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas. Victoria Villarruel, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Fabián. ¿Cómo estás? Victoria, ¿usted siente que esto ha cambiado? ¿Que las víctimas del terrorismo en Argentina son víctimas del terrorismo real? Bueno, cuando nosotros arrancamos en el año 2006, en efecto, cualquier búsqueda que se hacía, tanto en redes sociales como en los buscadores, remitía indefectiblemente hacia lo que eran las víctimas del denominado terrorismo de Estado. A partir de la creación de CELTIB, de la asociación civil que presido junto con Arturo Larrabure, este derrotero fue cambiando lentamente, y hoy, si se busca en cualquier buscador de los que usualmente utilizamos la palabra víctimas del terrorismo, sale algún tipo de información en los primeros 5 puestos que tiene que ver con las víctimas del terrorismo de Argentina, es decir, las víctimas de los Montoneros y el ERP, que son en definitiva las víctimas a las cuales representamos con nuestra acción diaria. Claro. Los otros muertos, el libro, por lo que ha sido conocida también, ¿ha dejado una nueva impresión en la consideración del ciudadano argentino? Bueno, Los otros muertos es un libro que lo que hace es reunir un trabajo desarrollado por la ONG durante 5 años, que tenía como objeto relatarle a la población quiénes y cuántas eran las víctimas del terrorismo, es decir, hacer una lista con un número base, es decir, con un número que en una instancia posterior va a tener que ser cumplimentado y completado por el Estado con la información que solo el Estado tiene, dado que nosotros la lista la hicimos con material exclusivamente público, y eso permitió también que cuando se habla de este tema en la República Argentina se puedan citar cifras, se puedan citar nombres que han sido debidamente documentados y chequeados. Este fue el tercer libro de la ONG. El primero fue un libro de mi autoría que se llamaba Los llaman jóvenes idealistas, que es un libro que desde la visión de la víctima relata lo que se vivió en la década del 70. El segundo libro fue un libro que fue donado por sus autores a la ONG y fue escrito por los doctores Emilio Cárdenas, que fue ex embajador de la Argentina ante la ONU, y los doctores Manfroni y Vigo Leguizamón, con artículos que demuestran cómo el terrorismo es un crimen de lesa humanidad, por ende imprescriptible, y por lo cual el Estado argentino debería reconocerlo. Y el tercer libro es el que ya mencionamos, Los otros muertos, y actualmente estamos trabajando ya en un cuarto libro. Claro. ¿Qué trataría el cuarto libro, si esto se puede dar a luz? Bueno, el cuarto libro habla más bien el enfoque sobre acciones desarrolladas por los terroristas y conocer quiénes eran y demás características que tenían estos grupos armados. Estamos en la etapa de investigación todavía, así que tenemos unos meses más por delante de arduo trabajo. Y como siempre, lo que tratamos con cada uno de estos libros es documentar una parte de la historia que lamentablemente ha sido eliminada no solo por el Estado, sino por los medios masivos de comunicación. Y por esa razón lo que nos interesa mucho es que esta información llegue a las nuevas generaciones y llegue a todos aquellos argentinos y extranjeros que quieran conocer lo que ocurrió en la década del 70 desde una visión más global y más integral, no una visión basada en cuestiones ideológicas como ha ocurrido hasta el presente. Claro. Victoria, voy a hacer una comparación. Prisionero en Argentina no es un medio masivo. Por supuesto, no somos tan conocidos. Tuvimos ciertas dificultades al principio para contactar familiares de víctimas, muchos obstáculos, muchas trabas, muchas excusas. ¿Hay un temor todavía en los familiares de las víctimas? ¿Ustedes tenían estos problemas cuando comenzaron? Bueno, las víctimas del terrorismo han sido personas que han sufrido en forma directa la acción del terrorismo. Siempre es bueno aclarar que no solamente es víctima quien ha sufrido el asesinato de un familiar, sino también quienes han sufrido heridas, secuestros, torturas,
quienes han debido exiliarse o han sido amenazados en forma comprobable por el terrorismo, quienes han sufrido tentativas de bomba o les han volado su domicilio. Todas esas personas, que es un grupo, un colectivo de personas muy heterogéneo, es el que integran a las víctimas. Y lógicamente, después de 12 años de kirchnerismo, hay un cierto resquemor, hay temor, hay incluso en algunos casos muy puntuales, se siente el terror de aquella época. Entonces, las víctimas en estos años han debido vivir en un país en el cual sus agresores han sido idealizados, han sido homenajeados, y hay un cierto temor a exponer su historia en público para que la sociedad los conozca, los vea. O sea, la sensación de vulnerabilidad de la víctima es muy grande. Sin duda, Argentino del Valle Larrabure es un símbolo, una especie de símbolo, no solo el único. ¿Cuántos más Larrabures, Paulino Fernández, Magaldis, cuántas más Guillerminas y Paulas Lambroschini tenemos? ¿Cuál es la cifra? La cantidad de víctimas mortales, es decir, los muertos que nosotros tenemos debidamente documentados, son 1.094 personas. Pero la cantidad total de víctimas, junto con los heridos, los secuestrados, los torturados, etcétera, suman un total de 17.382 personas que fueron directamente agredidas por el terrorismo. Es decir, la persona que sufrió el daño y a la cual se le debe agregar su grupo familiar. Con lo cual el número realmente es muy importante. Son 17.382 personas más su grupo familiar. Claro, estaríamos hablando de unas 100.000 personas, pero hay una diferencia. Yo tuve oportunidad de ver hace un tiempo atrás una conferencia que usted dio en Noruega, si mal no recuerdo, donde mencionaba en las estrofas iniciales, hablaba de los derechos humanos, que es una sigla un tanto atrapada por el gobierno actual. ¿Qué recepción había en Noruega cuando uno contaba estas cosas? Y además la diferencia entre documentación. Ustedes tienen todo documentado, las secretarías o asesorías de derechos humanos no solo pareciera no tenerlo, sino que no lo ponen a la luz, no lo dan a conocerlo. Bueno, en Noruega, en aquella oportunidad yo participé en el Oslo Freedom Forum, que es un foro de derechos humanos muy importante en el mundo, en el cual me habían invitado a disertar sobre las víctimas del terrorismo. Esto fue en el año 2011. Y bueno, en aquella oportunidad fue bastante difícil mi participación allí, porque habían recibido amenazas de que me iban a hacer un escrache o de que iban a atentar contra mi vida. Así que tuve que estar constantemente dentro del hotel y tomar una serie de medidas de seguridad, como por ejemplo no transitar sola por las calles de Oslo. Y todo esto ante la amenaza que había de ciertos grupos prochavistas o de exiliados de distintos grupos terroristas de Latinoamérica, que consideraban que mi disertación perjudicaba en algo sus intereses. Lógicamente los perjudica, porque finalmente dejan de ser héroes o dejan de ser jóvenes idealistas para pasar a ser lo que realmente son, que es terroristas. Así que en esa oportunidad fue muy trabajosa mi disertación. Sin embargo, si bien contaba con mucho prejuicio por parte de la sociedad noruega, luego de mi disertación el aplauso fue unánime y todas las expectativas que había respecto de algún posible prejuicio se demolieron solas al terminar la disertación. Con lo cual, bueno, la experiencia ha sido muy buena, y poder expresarnos siempre en foros internacionales, en países donde nuestra historia ha sido tan tergiversada como ocurre con los países nórdicos, es algo realmente a destacar. Y en el caso, y en la segunda parte de su pregunta, que no la recuerdo, si usted me la podría repetir. Hablaba del tema de la documentación. Por ejemplo, ustedes tienen perfectamente documentado los nombres, los números de víctimas mortales, de familiares de víctimas, y el espejo roto de las Secretarías de Derechos Humanos, que no dan información sobre los resarcimientos económicos. ¿Qué persona cobró, quién no? Bueno, cuando nosotros construimos la lista, lógicamente teníamos muy en claro que iba a ser una lista que iba a ser muy
vigilada, muy analizada, punto por punto, por lo que nosotros tuvimos que primero tomar el estándar internacional respecto de quién es víctima y quién no. No cualquier persona que muere en una situación de conflicto armado interno, como ocurrió aquí en Argentina, es víctima del terrorismo. Entonces tuvimos que tomar el estándar internacional, hacer un trabajo respecto del derecho comparado que había, porque aquí en Argentina no tenemos ningún tipo de ley que se refiera a las víctimas de la década del 70, las víctimas del terrorismo de la década del 70. Así que se hizo todo un trabajo de investigación, se caratuló quiénes ingresaban como víctimas a la lista, quiénes no, y quiénes eran casos dudosos que requieren información que ya debe ser aportada por el Estado. La lista que finalmente se publica en el libro Los Otros Muertos es la lista de víctimas que está debidamente documentada. Cada una de esas personas cumple ciertos estándares internacionales para ingresar a la lista. Y luego, bueno, hay casos que pudiendo ser víctimas, nosotros no tenemos las fuentes para documentar el caso, entonces eso debería en alguna instancia posterior aportarlo el Estado. Por el otro lado, encontramos lo que ha ocurrido con la creación en su momento, en el 15 de diciembre del 83, de la Comisión Nacional para la Desaparición de Personas, la CONADEP. Ellos realizaron un trabajo también de documentación al estilo de una comisión de la verdad, en el cual recibían denuncias. Lamentablemente, a 30 años de la creación de la CONADEP, no sabemos cuántos son efectivamente los desaparecidos, no sabemos cuántos de esos desaparecidos eran miembros de las organizaciones que cometieron actos de terrorismo, no sabemos de todas esas personas a las cuales se denunció su desaparición, quiénes están efectivamente vivos y quiénes están efectivamente desaparecidos. Tampoco se sabe quiénes han cobrado las indemnizaciones millonarias que ha otorgado el Estado argentino desde el gobierno de Menem en adelante, con lo cual entramos en una zona gris, en un verdadero triángulo de las Bermudas, en la cual la verdad se pierde y empiezan a jugar otro tipo de componentes como son la ideología, los intereses, etcétera. Ya que estábamos hablando, mencionaba usted zonas grises. Tuve la oportunidad de ver el debate a través de un video, el debate Villarruel, Carrió, Fernández Meijide, Larrabure. He tenido oportunidad de ver otros debates en Estados Unidos y en otros países. No piense que esto es una crítica personal, pero nunca vi a disertantes, disertadores o panelistas levantarse tantas veces o marcharse antes de tiempo. Mi pregunta sería, el debate sin escuchar al rival por falta de una mejor palabra, se torna un poco extraño. ¿Cuál fue la impresión de este debate de la violencia de los 70? Bueno, yo del debate rescato lo más positivo, fue que un político de primera línea se sentó con Arturo Larrauri y conmigo en representación de las víctimas del terrorismo y con la señora Graciela Fernández Meijide en representación de los familiares de desaparecidos y se sentó con nosotros a debatir esta cuestión. Eso me pareció un hecho realmente casi histórico porque es la primera vez en 30 años de democracia que un político de primera línea decide debatir o decide participar en este tipo de cuestiones que en lo que tienen que ver con las víctimas del terrorismo es un tema casi tabú. Y respecto lamentablemente de lo que usted se está refiriendo, que es que en cierto momento del debate la señora Graciela Fernández Meijide se levantó y abandonó el salón, en mi caso en particular, a mí la verdad me hubiera gustado que hubiera escuchado mi disertación porque mi disertación estaba orientada a responder también una pregunta que había hecho ella respecto del número de las víctimas del terrorismo que nosotros afirmamos que existen, la cual fue cuestionada en el espacio que tuvo para disertar, y al haberse levantado sin escuchar mis palabras, bueno, lamentablemente se perdió la oportunidad de que yo le explicara cómo fue que surgen las 17.382 víctimas del terrorismo que hasta el día de hoy siguen sin ser reconocidas. Indudablemente, esto es una cuestión que no tenía que ver con, digamos, ni con Arturo ni conmigo, a los cuales, en mi caso, era la primera vez que yo la veía, a la señora Fernández Meijide, así que no lo atribuyo a nada que podamos haber dicho, pero la verdad que fue una pena que ella no haya estado hasta el final.
sobre todo porque eso era lo que me parece que se perseguía con el debate, que era escuchar todas las posiciones, y así como nosotros escuchamos la de ella, hubiera sido bueno que ella escuchara la nuestra. Una vez más, hablando de posiciones, ¿hay personas rescatables en organizaciones de derechos humanos en Argentina? Organizaciones gubernamentales, me refiero, secretarías, ¿han tenido alguna colaboración en alguna oportunidad? En ninguna oportunidad el Estado, desde las distintas secretarías de derechos humanos u organismos del Ministerio de Justicia, ha colaborado con las víctimas del terrorismo o digamos, ha hecho de puente entre estas personas y el Estado. Porque bueno, nuestra experiencia en realidad ni siquiera es negativa, es nula, porque no ha habido ningún tipo de contacto entre ellos, a pesar de que, bueno, nosotros en su momento, como asociación y también las víctimas por su cuenta han solicitado desde el reconocimiento de la indemnización o hasta como nosotros hicimos en el año 2007, que solicitamos un espacio que se nos otorgara en representación de las víctimas del terrorismo en el que iba a ser el Museo de la Memoria, que está actualmente emplazado en la ex Escuela de Mecánica de la Armada. Y sin embargo, bueno, el Estado nos negó este espacio considerando que el Museo de la Memoria es únicamente para las víctimas del terrorismo de Estado, como si la memoria entonces pudiera ser parcializada o segmentada según la ideología de quien tiene el poder en ese momento. Entonces, la experiencia nuestra no ha sido muy buena y la verdad que desde ese punto de vista, los organismos de derechos humanos en la República Argentina, en vez de tener una posición de vigilancia del Estado o de crítica de las decisiones que están siendo mal tomadas o de sana vigilancia, porque los organismos de derechos humanos están para cuestionar al Estado, no para convalidarlo. Sin embargo, aquí en Argentina ha sido exactamente al revés. Todos los organismos de derechos humanos están de acuerdo con el Estado, convalidan sus decisiones y avalan incluso aquellas que son violatorias de los derechos humanos, como por ejemplo no reconocer a las víctimas del terrorismo. ¿Qué sucede con respecto a las víctimas del terrorismo real, si se le puede poner un mote, en el área internacional? Organismos de derechos humanos internacionales, en mi experiencia no veo que se construya demasiado, ni en Argentina, ni en las Damas de Blanco en Cuba, ni en movimientos en Venezuela, por ejemplo. Bueno, lo que sucede es, en el caso puntual de la ONG que nosotros integramos, nosotros trabajamos con nuestros pares de España, que son las víctimas de la ETA, nuestros pares en Colombia, que son las víctimas de la FARC, en Estados Unidos las víctimas de las Torres Gemelas, bueno, víctimas en países como, por ejemplo, Italia, de las Brigadas Rojas, etcétera, etcétera. O sea, nosotros trabajamos con nuestros pares, es decir, con las víctimas del terrorismo. Y nos hemos nucleado en una federación internacional de la cual nosotros somos también fundadores y tratamos de trabajar aglutinadamente. Esto es muy dificultoso porque no todos los estados, por supuesto, subvencionan a sus víctimas o las reconocen. En el caso puntual de Argentina, las víctimas del terrorismo no tienen reconocimiento de ninguno de sus derechos humanos, por lo que nuestra situación siempre está en franca desventaja con respecto a otras víctimas de otros países que cuentan con el reconocimiento de sus derechos y además con el apoyo del Estado, como ocurre, por ejemplo, en España o en Israel. Pero bueno, nuestro trabajo siempre ha sido el de tratar de alguna manera de aglutinarnos. En eso siempre Celtiba ha tenido una posición de trabajar en equipo. Y ahora estamos intentando que las demás organizaciones también de víctimas de alguna manera trabajemos coordinadas para lograr una definición única de terrorismo a nivel mundial, así como una convención internacional que condene este tipo de crimen. Victoria Villarruel, presidente del CELTIB, muchísimas gracias por esta comunicación. Me encantaría volver a comunicarnos en el futuro, si le parece bien. Sí, por supuesto. Muchísimas gracias por el espacio y para todos aquellos que quieran ponerse en contacto con nosotros, pueden ingresar a www.víctimasdeargentina.com y allí, bueno, van a encontrar la información para participar en nuestras actividades, asociarse, apoyar, colaborar y opinar. Fue la doctora Victoria Villarruel, presidente del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas, autora además del libro Los Otros Muertos, un libro para tener en cuenta.